A los japoneses les encanta el pescado fresco, pero en las aguas cercanas a Japón no hubo buena pesca durante varios decenios, así que tuvieron que enfrentarse a un gran rompecabezas. En primer lugar, debieron construir grandes barcos pesqueros para ir mar adentro y cada vez más lejos, pero eso hacía que demoraran más en regresar y en entregar la pesca. Para resolver este segundo conflicto, tuvieron que instalar frigoríficos en todos los navíos para que el pescado llegase bien conservado a los clientes. Pero a los japoneses no les gusta el pescado conservado, pues el pescado congelado tiene otro sabor. Así que, para resolver este tercer contratiempo, a todos los barcos les colocaron tanques con agua para meter en ellos a los peces vivos y que así pudiesen llegar a la costa. Pero surgió otro nuevo obstáculo, el cuarto. Después de unas horas, los peces dejaban de moverse, estaban aburridos y cansados, aunque vivos. Los consumidores japoneses también notaron esa diferencia, porque cuando los peces dejan de moverse por algunos días, comienzan a perder el sabor fresco que les caracteriza. ¿Y cómo resolvieron este grandísimo inconveniente? Pusieron un tiburón pequeño dentro de los tanques. Por ello, y haciendo una analogía con lo dicho, permíteme dejarte estos tres consejos marinos para que nades bien en las aguas del éxito y le pongas sabor fresco a tu vida. Número 1. Saca tu mente del congelador. Tan pronto una persona alcanza sus metas, tales como empezar una nueva empresa, pagar sus deudas, encontrar una pareja maravillosa o lo que sea, empieza a perder la pasión. Ya no necesita esforzarse tanto, así que solo se relaja. Experimentan el mismo dilema que las personas que se ganan la lotería o el de quienes heredan mucho dinero y nunca maduran. Por eso, si te has congelado, sal de la heladera de la negatividad y el pesimismo, quita el hielo de tu mente y ponte positivo y optimista. Número 2. Pon a nadar tus virtudes. Como el problema de los pescadores japoneses, la solución es sencilla y se resume en esta frase. Las personas prosperan más cuando hay desafíos en su medio ambiente. Claro que en el tanque el tiburón se come algunos peces, pero los demás llegan muy, pero muy vivos a la costa. Los peces son desafiados, tienen que nadar durante todo el trayecto dentro del tanque para mantenerse vivos. Cuando alcances tus metas, proponte otras mayores. Nunca debes crear el éxito para luego acostarte en él. Número 3. Pon un tiburón en tu vida. Que un sueño, una meta, un desafío sea el tiburón de tu tanque, porque así descubrirás qué tan lejos puedes llegar y te hará conocer tu potencial. Toma las dificultades como oportunidades para así encontrar nuevos caminos, para escuchar otras opiniones, para fortalecer tu espíritu y sacar lo mejor de ti. Y recuerda liberarte de los malos hábitos, pues, como las diminutas cadenas que generalmente son demasiado pequeñas para sentirlas, llegan a ser demasiado fuertes cuando quieres romperlas. Mantente alerta, mantente fresco y recuerda que siempre habrá más tiburones por donde vayas. Soy el escritor y conferencista Sergio Arias Moreira. Gracias por haber compartido este momento conmigo. Asimismo, no olvides compartir este video con tus amigos y familiares, pues estarás haciendo tu buena acción del día, tu buena obra y poniéndolos en el camino del triunfo que merecen. Y recuerda conseguir mis libros en la plataforma de Amazon.com en Estados Unidos o desde tu propio país. En Uruguay puedes pedírmelos al email que figura abajo y te los enviaré a tu casa autografiados y con las dedicatorias que desees. Mi página web es sergioariasmoreira.com, siempre para servirte. Un gran abrazo de éxito y hasta muy pronto.